Es uno de los conciertos más queridos e interpretados por los trompetistas de todo el mundo. Sergei Nakaryakov interpretaba aquí el concierto para trompeta de Alexander Arutunian. Hola, muy buenos días. Soy Pablo de Alcoy, pero vivo en Lérida. Y os quiero proponer un reto. Me gustaría que me pusierais algo de algún compositor actual, un compositor nuevo. Porque yo creo que es una forma muy, muy buena fomentar la música clásica, pero no solo a los viejos artistas, también a los nuevos, para que fluya los nuevos talentos. Durante esos días de otoño, tras la petición de nuestro oyente, escuchamos a una selección de nuevas generaciones de compositores. Hoy nos quedamos con dos. El primero es el noruego Ola Geilo, quien nació en 1978, ahí en Noruega, pero se mudó a Estados Unidos en 2001 con el objetivo de empezar sus estudios de composición en la Juilliard School de la ciudad de Nueva York, que es donde actualmente reside y trabaja. Así es como Ola Geilo define su propia música. I hope that people feel a sense of honesty in my music. Cuenta que espera que la gente sienta la honestidad de su música. Dice, quería escribir música que se sintiera como significativa, edificante, sin ser superficial ni manipuladora. Eso contaba en esta entrevista, en este extracto que hemos recuperado para escucharle. Bueno, él además de compositor es pianista. Uno de los fuertes es su música coral y también compone música que resalta la increíble belleza de su tierra natal. El mejor ejemplo es esta pieza, Tundra.